Muy buen día para todos ustedes, ¿cómo les va? Comienza aquí una nueva edición de La Mañana de Campo Directo, hoy martes, bien temprano, martes 18, y estamos en plena cosecha, en la zona de Rincón, en el centro de la provincia de Córdoba. Y estamos con un amigo, ¿cómo te va, René? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, gracias a ustedes por venir a visitarnos. Bueno, René, contanos en qué etapa está de la cosecha, cuánto has cosechado y cómo va la cosa. Bueno, recién comenzamos, así que estamos prácticamente en los primeros, lotes nomás, así que más o menos hemos hecho 90 hectáreas, más o menos. ¿Pero lo ves bien? Sí, sí, todo bien por ahora. Bueno, ¿cuántas hectáreas acá vas a cosechar de soja? Y acá tenemos aproximadamente 700, más o menos. 700 hectáreas. Bien, o sea que te falta mucho todavía. Apenas arrancamos, así que esperemos que el tiempo acompañe, ¿no? Sí, esperemos, sí. Bueno, René, te pido que te quedes un ratito. Presentamos los temas principales de esta semana aquí en La Mañana de Campo Directo. La producción de girasol aumentó el 30%. La Asociación Argentina de Girasol, ASAGIR, informó que la producción de girasol registra un incremento del 32% respecto de la temporada anterior y así llegará alrededor de las 3.300.000 toneladas. 10.000 pymes accederán a créditos para impulsar economías regionales. Unas 10.000 pymes podrían acceder a mecanismos financieros con beneficios para asistir al sector minero y potenciar las economías regionales a través del acuerdo sellado por la Secretaría de Minería de la Nación y la Sociedad de Garantía Recíproca Garantizar. El director de esta entidad detalló que en 2017 se atendieron cerca de 8.000 pequeñas y medianas empresas. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Maíz, 2.310 pesos y trigo, 2.430 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Te cuento un gran remate hoy, quizá un poco menos de hacienda de lo normal, hoy con unos 150 gordos menos de lo cotidiano. Con muy buenos valores, tiré la falta de oro, se vio reflejada en el precio. Hoy el novillito entre 33.50 hasta 35 pesos. Tuvimos un lote máximo, fueron 4 novillitos que se vendieron a 36 pesos, el récord acá en la, por lo menos en la provincia. La hembra muy parecido, con valor entre los 33 a 34.50, 35 mangos, bastante corriente, entre los 320, 330 hasta 370 kilos. Vendimos algunos novillos un poco más pesados, de 420, 430 hasta 470, entre los 31, 32 hasta 32.80 para esa categoría. El toro entre los 22 a 26 pesos con muy buenos valores, la vaca un poco más tranquila entre los 19 y 20 pesos, alguna vaca en particular 22, 23 pesos. Y sí, vendimos dos jaulitas de ternero liviano muy buena, un ternero de la sierra de acá, muy buen ternero, 120, 130 kilos con un máximo de 47 pesos y lo que le seguían de 145, 150 kilos con un valor de 42.70 se vendió. Muy buenos valores, la verdad, con muy buen remate. Ingresaron a la venta 547 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 34 pesos con 70 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 33 pesos con 15 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 33 pesos con 55 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 55 centavos. Y toros, 23 pesos con 75 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 44 pesos con 50 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 38 pesos con 25 centavos. Próximo remate el lunes 24 de abril a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 9 centavos para la compra y 15 pesos con 49 centavos para la venta. Y hace muy poquitos días la firma Transporte Bartoloni de Oncativo ha recibido un premio muy especial, seguramente los conocerás, René Bartoloni de Oncativo, de la firma John Deere, de la fábrica brasilera de John Deere, Partner 2016. Este es un premio muy importante, es la quinta vez que Bartoloni obtiene este galardón. Estuvimos hablando con el presidente de Transporte Bartoloni, el señor Claudio Bartoloni.
Nosotros hace ya 10 años que estamos moviendo cosechadoras de Horizontina, Brasil, a Rosario. Y bueno, tenemos un sistema de evaluación de nuestros clientes. Es una evaluación por desempeño, en donde están pendientes de la calidad del servicio, todo lo que hace el tema de costo, el relacionamiento. Y bueno, en función de eso, van calificando los proveedores y le dan un premio al final del ejercicio. La verdad que para nosotros es un orgullo, es el quinto premio en 10 años de tarea con el servicio internacional. Por supuesto que es un trabajo en equipo de todos los choferes, gente de la oficina y bueno, el personal que tenemos en la calle. Para los Bartoloni es un orgullo, ya que mi padre, don Oscar Bartoloni, inició su tarea en el año 1952 y bueno, ya estamos en el aniversario número 65. Bartoloni tiene un posicionamiento en el transporte de maquinaria agrícola, no solo a nivel nacional, sino internacional, y yo creo que ya con los años, más allá de la experiencia, hay un poco de sabiduría en todos los sectores, en todas las áreas de la empresa, que hace de que trabajemos en forma profesional. Estamos en Buenos Aires, en Escobar, con un depósito hace ya más de 10 años, que lo usamos de pulmón y bueno, para abastecimiento de combustible. Estamos en Oncativo, que es la casa central, digamos. Y también estamos posicionados con una parcería, como dicen los brasileros, una asociación con una empresa de Brasil, que es de Paso Fundo, y ellos nos dan el servicio de playa y de mantenimiento en Horizontina. Hoy estamos con 27 unidades y tenemos alrededor de 35 personas entre puestos directos e indirectos. Una breve pausa, ya volvemos con más Campo Directo. Comenzamos el segundo bloque de la mañana de Campo Directo desde Rincón, en la provincia de Córdoba. Les presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para las próximas semanas. Elaboración de abonos orgánicos sólidos y líquidos para aumentar la fertilidad y vitalidad de la tierra. Es el nombre de un taller vivencial que se realizará en la estación forestal INTA Villa Dolores este próximo miércoles 19. El próximo jueves tendrá lugar en el Salón de Bomberos Voluntarios de La Carlota la jornada para productores sobre trigo, con la presentación de resultados de ensayos a nivel local. En la oportunidad se trazará un panorama de variedades, además de manejo de enfermedades del cultivo. Minutos finales de nuestro micro agropecuario en la mañana de Campo Directo aquí en Rincón, en la provincia de Córdoba. René, ¿con qué maquinaria estás trabajando? Bueno, con un cabezal piersante, uh-huh. O sea, una reforma, con una cosechadora New Holland 9060, la SR 9060. Bien, contanos del sistema Draper, porque realmente hemos visto trabajar hace instante y hemos quedado realmente sorprendidos. ¿Cómo trata la semilla? Bueno, yo comentaba con un amigo, así que digo, volvimos a me acuerdo a la vieja corte trilla, ¿sí? que se usaba en Colona. Bueno, eso va suave, entra realmente, es increíble cómo entra dentro de la máquina. La máquina, la planta va entrando suavemente. Sí, suave, sí. Lo estamos viendo en imágenes. Sí, la verdad que sí, es increíble, pero... ¿Hay muy pocas pérdidas? No, por lo menos no se ve pérdida. Nada. No. Bueno, conforme. Sí, muy conforme. Bueno, René, te agradecemos mucho que nos hayas recibido, aunque sea poquitos minutos, para compartir este momento con todos los productores que nos están viendo en distintas zonas de la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias y te prometemos venir con más tiempo a visitarte a tu campo. Bueno, muchas gracias a ustedes por visitarnos y bueno, me alegro que hayan venido. Gracias por todo. Buena cosecha. Gracias, igualmente. Gracias. Y a todos ustedes agradecemos este momento que hayan compartido con nosotros. Nos encontramos nuevamente con ustedes mañana a partir de las 7:50, como siempre aquí en la mañana de Campo Directo.